Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a este mi pequeño espacio que tengo a través de las redes sociales en YouTube, en Facebook y además la comunicación que mantengo con los nicaragüenses, sobre todo con los que han seguido los acontecimientos políticos y sociales que tanto nos han afectado a través del Twitter, Instagram, que son las redes sociales en donde me estoy manteniendo activo, que gracias a Dios las recuperé después de 597 días de permanecer secuestrado en El Chipote y tras nuestra liberación el día 9 de febrero, ya aquí en Estados Unidos. Hace unos días le hice una entrevista, más que todo una plática, con el amigo Lester Alemán, uno de los muchachos rostros más conocidos de los últimos 4 años y medio desde que vino el estallido social. Hoy vamos a tener una plática. La idea de este pequeño espacio es platicarla, curar heridas, ir sanando poco a poco y dar algunos detalles que no se dicen sobre nuestro secuestro, sobre los casi 21 meses que pasamos encerrados injustamente allá en El Chipote con amigos que también tuvieron ahí. Entonces, la idea es que yo pueda y que pudiéramos, que hicimos esa plática, porque yo conozco cosas que ocurrieron ahí y estoy entrevistando a personas que también estuvieron ahí. Entonces, ¿qué mejor forma de hacer la plática sana, entretenida, con muchísimos de los que estuvimos ahí? Ya empecé con Lester. Pues hoy le doy la bienvenida a Juan Sebastián Chamorro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por invitarme a este tu espacio, que debo decir que no es pequeño, ¿verdad? Tenés muchos seguidores, has estado muy activo. Así que te felicito por haberte ya incorporado a este trabajo desde el día uno, ¿verdad? Me parece mentira que estemos, realmente me parece mentira, Miguel, que estemos acá en este programa, vos allá, yo acá, platicando de esa pesadilla que pasamos. En mi caso fue 611 días y te recuerdo siempre ahí que estuvimos medio de vecinos, ¿verdad? Vos estuviste en la nueva. Sí, vecino, pero yo estaba en la chiquita, vos estabas en una de barrote, la mía era más difícil. Así es, la mía era un poquito más, la mía era un poquito más elegante, pues. No se me va a olvidar, Miguel, y lo quiero decir a la entrada del programa, de que estábamos en más o menos como en abril, estaba haciendo aquel calorazo espantoso, y entonces vos estabas ahí y le dijiste al médico: miren, yo quisiera que los que nos tienen encerrados aquí estuvieran por lo menos un día para que sepan lo que es la presión, lo que es el calor de estar en esta celda. Ese episodio yo lo voy a recordar por siempre, amigo, porque se lo dijiste de una manera educada, pero también una forma de protesta. Era totalmente inhumano cómo estaban allá Juan Lorenzo y vos en esa celda. Llegó un subcomisionado, yo estaba con Juan Lorenzo Holman, tu primo, y entonces sí, dice él, nos habla desde el pasillo para la celda chiquita donde estamos con Juan, y dice: ah, no, dice, si aquí donde estoy yo es igualito donde están ustedes, o sea, el calor. Y le digo: metete una hora, te quiero ver. Y así le dije al subcomisionado. En ese momento cerró la ventanita y se fue. No quiso decir nada. Pero gracias, Juan, por aceptar esta plática. Yo quiero decirles a la gente que aunque en El Chipote y en la locura de la gente que nos secuestró, creía que nosotros nos reuníamos, que conspirábamos, que andábamos organizándonos, yo le quiero decir que con Juan Sebastián yo solo he platicado una vez de frente en mi vida, una vez, que fue en el atrio de Catedral para un piquete express. Nos saludamos, después hablamos, me invitaste a un café, fuimos, y esa vez me arrepentí de haberte acompañado. Eso fue a inicio del 2021, me arrepentí porque ese café me costó de que un montón de patrullas me siguieran, nos tomaran fotos, a vos te tomaron fotos, nos amenazaron ahí donde estábamos tomándonos ese café, y era la primera vez que entrábamos en plática sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Pero solo esas dos veces, y así rapiditas. Así que es la tercera vez que hablamos, porque en El Chipote solo nos veíamos pasar. Sí, mira, y te sacaron en los interrogatorios el café ese que nos tomamos, te lo mencionaron. Ah, sí, me sacaron esas fotos que nos hicieron ahí en la Casa del Café por galería,
Me sacaron otra foto con Ana Margarita, un café que también, digo yo, soy salado porque solo me han invitado a café estos. Y fue una semana para cada foto, una semana la tuya y otra semana la foto de Ana Margarita, que yo era del MRS, que es un montón de locura. Pero sí, me sacaron esa foto con vos, que si era financiado por FUNIDE, me decían que dónde estaba la plata. Yo decía, digo, miren, Juan Sebastián es pinche, si solo me invitó a un café, lo único que le he coyoteado. Eso te iba a decir que me dijiste, acabas de decir que te salió caro, pero si el café lo pagué yo. Por eso, no, a mí me salió caro porque me invitaste a un café, pero me pasaron una semana cuestionándome por ese café. Te quiero preguntar si, Juan, ¿estás durmiendo mejor? Porque yo todavía no estoy estable con eso del sueño. Me despierto bien temprano y me acuesto bien noche, en la madrugada. Estoy cerrando los ojos. Bueno, mira, yo afortunadamente he tenido un muy buen sueño toda mi vida. Estoy durmiendo relativamente bien. Es decir, digo relativamente bien porque estoy hablando con muchos compañeros, con muchos hermanos del Chipote, y me dicen lo mismo, pues, de que se levantan a las 3, 4 de la mañana. Yo me estoy tal vez levantando un poquito más temprano, como a las 5 y media de la mañana, pero duermo las 7, 8 horas, gracias a Dios, ¿verdad? Es que vos estabas en el otro sitio, ¿verdad? Pero en el pasillo la gente pues me veía, pues, me dice, ¿cómo hace para dormir en estas condiciones? Yo no sé cómo hacía realmente, pero dormía bastante bien. Tengo, gracias a Dios, un buen sueño, pero sí, te cuesta. En los primeros 15 días es difícil porque, claro, vos tenés una mezcla de emociones, Miguel, de hablar con gente, querés ponerte al día con todo lo que pasó, con todo lo que está pasando. Y entonces, sí me costó al principio, pero ahora ya estoy durmiendo casi normal. Te está pasando la mía que quiere saber, ver, tragarse, leer todo lo que se dijo de nosotros durante casi 21 meses, pero es imposible. Veo algo y me aparece otra cosa, y ponerse al día es como misión imposible, porque si me pongo al día de lo que ocurrió hace año y medio, descuido lo que está pasando ahorita. Exactamente. Y además, eso es una carga emocional bien, bien fuerte. Yo casualmente estaba publicando hoy en Twitter una carta que dio Víctor Isabel en la visita del 31 de... El 31 de diciembre o 1 de enero, que creo que esa fue la que te castigaron a vos, Miguel, a propósito. No me permitieron la visita del 31 y el 1. Exactamente. Y fíjate que esa era una de las cosas que te iba a decir, que cómo sentíamos lo que le ocurría a uno de nosotros, la unión y el cariño que fue creciendo. Yo miré una entrevista que te hicieron y sí, nos vemos como hermanos. Y lo que le ocurría a uno, pues lo sentíamos todos, siempre y cuando nos diéramos cuenta, porque no había mucha comunicación. Y esa vez hubo mucha solidaridad cuando a mí, de manera arbitraria, me quitaron la visita, que era la visita que yo esperaba para estar con Margin, con mi hija y con mis hermanos, que fue la del primero de enero. Y casual, sí, nosotros lo sentimos mucho porque además fue con saña. Es decir, a nosotros nos dijeron, estábamos, me acuerdo, en las preventivas, que me imagino que ya ha hablado un poco de las preventivas, en esas jaulitas que te ponían, donde te vestían y te ponían la ropa de civil y ya salíamos elegantes para la visita familiar. Entonces estábamos ahí todos, ¿verdad? Esperando que nos sacaran de ahí para llevarnos a los distintos lugares donde se iban a hacer las visitas familiares, y la subcomisionada dijo, pues, de que no hay que tuviéramos mucho cuidado en publicar noticias falsas en las redes sociales, porque si no íbamos a perder nuestro derecho a la visita, pues, como le había pasado a Miguel Mendoza. Eso lo dijo en público, no sé si ya te lo contaron, pues, pero nos lo dijo a todos. No, sí, no, es que a mí llegaron a decirme también que por publicaciones falsas de mi familia se me cancelaba la visita, y yo les dije, y son testigos los que estaban conmigo, por cosas falsas, acusaciones falsas, y que ustedes me tienen aquí. No me van a decir así que es. Mi familia está publicando cosas falsas. A mí me tienen aquí de manera irregular, injusta. Yo les dije que Dios los perdone. Esa vez, pues, obviamente estaba con mucho malestar porque me han quitado la visita. Imagínate, yo fui al único que no le dieron esa visita que tanto la deseábamos, la esperábamos. Pero yo entiendo, lo hicieron conmigo para que el resto se pusiera pecho a tierra y que no volvieran ni siquiera a publicarse comunicados familiares como normalmente los hacían.
Sí, porque además lo que publicó tu esposa era un artículo que decía que vos estabas flaco, nada más, y eso no es noticia falsa, pues, simplemente lo que Así es. estaba narrando, pues. Entonces, definitivamente que ahí se quisieron ensañar, claro, como tenés muchos seguidores, eso en las redes sociales, eso les dolió, pues, y nosotros lo sentimos mucho. Y también con nosotros estaba Peraza, que coincidía con vos en las visitas familiares, y él nos contó en la celda. Pues tal vez hay que explicarle a los que nos están viendo, es que nosotros no estábamos, vos y yo no estábamos en el mismo sitio, vos estabas en el otro, estaban las celdas especiales, nosotros estábamos en el otro pasillo, y ahí pues no nos podíamos comunicar mucho. Entonces yo me di cuenta de tus visitas, porque Peraza estaba conmigo en la celda. Pues me acuerdo que él llegó bastante impresionado porque tu hija estaba bastante bastante afectada, pues, con la visita. Él llegó y me dijo que no había parado de llorar en la visita. Eran momentos raros esos, son unos sentimientos bien encontrados, porque era bonito encontrarte a tu familia. Fueron visitas bonitas, pero que fueron de 4 horas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la separación era espantoso, pues, porque volvías de vuelta a la rutina de la cárcel. Lo que es la maldad, ¿verdad? Eso ¿Sabes también qué? creo que hay que aclararlo. No lo hacían por buena gente, sino que Obviamente, sabían que claro. nuestra liberación estaba inminente, y entonces lo que ellos estaban haciendo era simplemente Demostrar que hacer estas nos visitas trataban para dejar bien, hacer evidencia de que creer. había visitas. Sí. Así es. Y además aquello era surrealista porque, y lo voy a decir, Juan, las que me interrogaban se convirtieron en las que me llevaban la comida a Increíble, esa increíble. visita. Yo digo, increíble la que me acusaba de esto y de lo otro. ¿Qué va a querer don Miguel? Porque estaba la familia. ¿Qué va a querer? Pollo, carne, pescado. Entonces yo, a cada rato, agua, café. Ahí me le quité. Pero bueno, quiero decirte, cuando yo estaba ahí en el Chipote, siempre pensé que cuando saliera iba a cumplir algunas cosas que no he hecho en mi vida. Y no se me hizo porque yo quería que me liberaran, pero yo en Nicaragua. Ay, yo no estoy feliz aquí, yo quiero estar allá. Vos también imaginaste, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que no lo he hecho, tal vez con la familia, o tal vez solo, y que ya lo cumpliste. Bueno, realmente este cambio de habernos venido a desterrar acá a Estados Unidos nos agarró de sorpresa. Yo pensaba, Miguel, de que íbamos a estar más tiempo en la cárcel, y después de cierto tiempo nos iban a mandar a la casa, casa por cárcel. Ese era, digamos, de lo que yo estaba casi seguro que iba a pasar. Incluso cuando nos fuimos en los buses, yo pensé que íbamos en la Modelo. Entonces, todo esto vino como un shock, así realmente. Y eso a pesar de que vos sabés que mi esposa y mi hija viven aquí en Estados Unidos, entonces yo tenía cierta idea de venir acá, efectivamente, pero yo me había puesto en la mente quedarme en la casa un buen rato, casa por cárcel. Y pues, lamentablemente o afortunadamente para mi caso, pues pasó lo que pasó, porque pude encontrarme con mi familia, a quien no pude ver durante todo el tiempo. Había ciertas cosas, ciertamente, que quería hacer y que ya las he hecho. Y hubo una misa muy bonita de Acción de Gracia el día 4 de febrero, donde algunos nicaragüenses acá, amistades sobre todo, en la zona de Houston, pudieron llegar. Eso es una cosa que le pedía mucho a Dios, poder tener una misa, ir a misa, y eso se me cumplió. Correr también, yo a mí me gusta correr bastante, y estoy regresando a una rutina. Obviamente es un poco di difícil, porque tenés que acostumbrarte a la rutina Mira lo que yo había de acá. pensado. Mira lo que yo había pensado. Mi madre vive en Camuapa. Está el empalme de San Francisco. Había pensado caminar o correr desde el empalme a Camuapa, los últimos 22 kilómetros. Porque dije, he hecho ejercicio, voy a resistir, y yo pensaba en eso. Otra cosa que quería hacer era irme a lanzar en la tabla en el Cerro Negro. Había pensado también ir al cañón de Somoto, que no he ido, Tomoto. de las pocas cosas que no conozco. Había pensado también en Semana Santa ir a correr a San Juan, que es una tradición que hay en mi pueblo. Cosas así. Entonces, hay algo que voy a hacer esto, que no lo he hecho y que lo tengo que hacer. Tu primo Juan Lorenzo andaba loco, dice, me voy a tirar en un paracaídas. Pues cosas así, o sea que
No se te ocurrió nada de esto. Fíjate que tenía un par de cosas. Escalar en Concepción, ¿verdad? Eso es algo. Yo he escalado muchos de los volcanes y el Momotombo, que son de los dos volcanes que me hacen falta escalar. Lo del Cerro Negro es una belleza, realmente. ¿Ya te lanzaste en la Estaba tabla? pensando. ¿Ah? No, ¿ya te lanzaste en la tabla en el Cerro Sí, Negro o no? sí, sí. Porque Sí, claro. vos sos muy Fíjate que yo dado a ese tipo trabajé. de turismo. Sí, es que yo trabajé 5 años en la cuenta del Milenio y entonces ahí hay una cooperativa y esa cooperativa nosotros lo apoyamos con un proyecto de asistencia técnica y esas tablas, las tablas originales que tienen que ser de baquelita con un poquito de metal, se las diseñamos nosotros en la cuenta del Milenio. Entonces nos fuimos a hacer un encuentro allá. Esto habrá sido como en el 2010, más o menos 2011. Entonces conozco bastante el Occidente en general, pues, y el Cerro Negro. La otra cosa que sí tengo planeado hacer es ir a ver a mi hija por carro. Ella está en el centro de Estados Unidos, entonces recorrer todo el sur de Estados Unidos, como estoy en Texas, recorrer todos los estados del sur de Estados Unidos en vehículo para ir conociendo esa ¿Cómo parte que te casi no la conozco, pues. me adelantaste con esto de la noche que nos liberan cuando estamos en el bus, cuando nos dicen que venimos de Estados Unidos? ¿Qué hacías la noche del 8 de febrero antes que nos llevaran la ropa de civil y que empezáramos a maquinar qué iba a ocurrir con nosotros? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Ya estabas dormido? Sí, ya estaba dormido. Yo no sé qué horas eran, Milbo. No sé si. Me imagino que eran como las 10 de la noche, más o menos, 10 y media, 11. No, Esa hora realmente calculo, 10 de la noche. no había forma de saber la hora, nunca. En la noche, ¿verdad? En el día sí estábamos bastante claros. Yo estaba dormido, acabábamos de terminar de rezar. Yo estaba con Roger Reyes y Álvaro Vargas en el anexo. Yo creo que eso vos no lo conociste. Miguel, No, después del gracias a Dios. pasillo, después del pasillo de las mujeres, habían dos patios solos, igualito que en donde estábamos anteriormente, donde estaba la 9 y la 7. Después de los pasillos de patio sol, que la gente cree, mi esposa creía que era un patio donde había grama y podías caminar, y realmente era una celda con techo. Ese era el patio sol, pues, y con una losa de concreto, pues. Entonces, después de esos patios sol, hicieron una, dos, tres, cuatro, cinco celdas adicionales. Y en las últimas 3 semanas nos movieron, yo creo que eso sí se dieron cuenta ustedes de que nos movieron a todos los que estábamos a 9 de los que estábamos en el pasillo, nos movieron a esa celda. Esas celdas Ese pabellón eran nuevo, lo vimos pasar. Ustedes, fue como a las 10 el cambio. Y te puedo decir qué día fue. Eso fue el 18 de enero. de enero.